el motivo de la reunión del día de hoy. Tenemos la visita de Osvaldo Lazzatti, nuestro gobernador del distrito 4895, una visita anual que se hace generalmente, y bueno, para ver un poco las expectativas y contar proyectos y charlar un poco con el gobernador y que él pueda apreciar las diferentes actividades que se fueron haciendo, ya sea desde el club, desde Interac, desde La Rueda, en la comunidad. Así que bueno, esperemos que hoy sea una buena presentación. Hay videos, hay diferentes cosas para mostrarle y que él se pueda llevar para poder compartir en diferentes localidades. Así que bueno, bienvenido y muchísimas gracias por la visita. Es decir, todavía no me han presentado este proyecto y demás porque acabo de llegar, pero sé por el hecho de que yo soy de Roja y estamos muy en contacto, que hacen muchos proyectos y mucho trabajo. De hecho, fueron, por lo que tengo entendido, cuando tuvieron las inundaciones en Salto, fueron un pilar importante distribuyendo todo lo que se había conseguido en el distrito para este evento, ¿no es cierto? Todos los clubes tienen proyectos de servicio. Quien más que el menos tiene proyectos siempre, y siempre están al servicio del que más necesita. Siempre son los proyectos al necesitado. Generalmente no son unipersonales, son para instituciones, para hospitales, escuelas. No se hace acá personal, es muy raro que algún club haga algo personal. Claro que tienen distintas necesidades. Exacto, son distintas, sí, según por ahí la ventaja que tenemos los del interior, que las necesidades vienen a nosotros, es decir, la comunidad viene a buscarnos nosotros para hacer alguna ayuda. Por ahí en Capital Federal es más complejo eso por el hecho de que, por la idiosincrasia de Capital, es más difícil ir a buscar la ayuda. Pero siempre ayudan a hospitales e instituciones. Mira, lamentablemente el país tiene muchísimas necesidades. Y bueno, por eso tenemos trabajo nosotros también. Tenemos necesidades de todo tipo. Beca para chicos de primaria, becas para chicos de secundaria. Hay becas también para chicos en la facultad. Se hacen donaciones a hospitales, es decir, hay donaciones que se han hecho de 20 o 30 mil dólares. En Roja se hizo una donación de una ambulancia de 70 mil dólares. Es decir, se hacen muchísimas donaciones. Bueno, el año pasado acá se llaman subvenciones globales, que tienen una característica especial, porque no es que el club pone esa cantidad de plata. Normalmente el club pone entre un 5 y un 15% de la subvención que se hace, y el resto viene de Rotary de afuera y de la Fundación Rotaria. Se hicieron subsidios por 1.200.000 dólares en el distrito nuestro, en el distrito este que yo le comenté.